Resumen Legislativo. Las bancadas de todos los partidos representados en el Congreso Nacional, a excepción de la bancada del PNU, aprobaron ayer reformar el artículo 81, numeral A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objetivo de crear de nuevo el Fondo Departamental como proyección social de los diputados en todas las comunidades de sus departamentos, destinados a la ejecución de programas y proyectos y cualquier ayuda social que impacten positivamente en las condiciones de la vida de los habitantes de todo nuestro país, los cuales fueron aprobados incluso por la bancada del Partido Libertad y Refundación. 81A, artículo. Creas el Fondo Social Departamental como un programa permanente de proyección social de los diputados en todas las comunidades de sus departamentos, destinado a la ejecución de programas, proyectos y cualquier ayuda social que impacten positivamente en las condiciones de vida de los habitantes. Que sea para todos, que el Fondo Social Departamental sea, y en el reglamento diga, de que se tenga una distribución ecuánime, igualitaria para todos los diputados. Que se reglamente para que se ejecute de manera correcta. Diputados aprobaron ayer en tercer y último debate la autorización de préstamo del BID al gobierno de Honduras por un monto superior a los 190 millones de lempiras. Apoyos presupuestarios que van a entrar pues al este año, ¿verdad?, para ayudarnos a terminar de cerrar las cuentas, y son aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Son casi donación, diría yo, porque están a 0.26, tasa fija, a 40 años plazo, 40 años de gracia. El diputado Harry Dixon del Partido Libre presentó ayer un proyecto para que se cree un fondo solidario de la clase política hondureña con el fin de solventar problemas en áreas de salud y educación, pero que los fondos sean adquiridos reduciendo el salario de un 30% a los funcionarios públicos. Redúzcase un 30% los salarios de todos los altos funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, tanto en instituciones centralizadas y no centralizadas. Artículo 3. Redúzcase un 50% tanto seguros médicos como viáticos a los funcionarios antes mencionados. El diputado Rosario Tejeda presentó ayer un proyecto para que se cree la Fiscalía Especial de las Personas con Discapacidad, la cual será una dependencia del Ministerio Público. La Fiscalía Especial para las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio Público e independiente de la Secretaría de Derechos Humanos. El diputado Juan Barahona del Partido Libertad y Refundación presentó ayer ante el Congreso Nacional un proyecto encaminado a que se declare con Mayagüela como municipio, para que en el próximo proceso de elecciones pueda tener su propio alcalde. De fijar los límites jurisdiccionales de los municipios supramencionados en base a los existentes en 1939 y hacer la división de terrenos, instruir al Tribunal Supremo Electoral proceda a realizar los arreglos y ajustes necesarios para elegir las autoridades edilicias de manera separada en los municipios de Tegucigalpa y Comayagüela. El diputado Javier Miranda del departamento de Comayagua presentó ayer un proyecto con el fin de exonerar del pago de impuestos de bienes inmuebles a todas las personas que tienen sus viviendas en zonas de alto riesgo en todo el país, con el fin de no seguir jorobando a la clase pobre de nuestro país. Exonerar del pago de bienes inmuebles municipales en propiedades y residencias de alto riesgo conforme a la clasificación de la Comisión de Permanencia y Contingencia COPECO en todo territorio nacional. El presidente del Congreso Nacional nombró ayer una comisión para que se nombre a los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública. Dicha comisión será presidida por el jefe de la bancada nacionalista, el diputado Mario Pérez, integrada por los diputados Reinaldo Ecónomo del Partido Nacional, de igual forma el diputado Carlos Zelaya del Partido Libre, la diputada Leonor Osorio del Partido Nacional, la diputada Karen Ortega de Alianza Patriótica, el diputado Felicito Ávila de la Democracia Cristiana, al igual que el diputado Carlos Lara del Partido Liberal de Honduras. Con las imágenes de Luis Fiallos para Hable Como Habla, les informó Alex Cáceres. Resumen Legislativo.